¿cómo están? Oigan, para el video de hoy me puse a investigar mucho sobre la cultura de España y lo hice por medio de la aplicación de Google Arts. Me encanta la cultura de España, así que también te invito a que tú investigues sobre España. Yo descubrí que un postre típico de allá es la famosa tarta Santiago. Lo que se me hace súper interesante de esta tarta es que no tiene nada, absolutamente nada de harina y solamente lo vamos a conseguir en un solo paso. La consistencia queda súper peculiar, es muy parecido a un pastel, pero no sabe exactamente lo que sabe un pastel porque siento que las almendras hacen que le dé un sabor súper especial y diferente, pero delicioso. La tarta original va decorada con la silueta de la Cruz de Santiago, así como la que están viendo por aquí. Pero a mí se me antoja transformar un poco la decoración. Vamos a loquear, ya saben que aquí nos encanta hacer cosas diferentes. Te voy a enseñar a hacer tu propia azúcar glass de colores y con ese azúcar glass de colores vamos a decorar esta tarta, va a quedar guau. Así que quédate viendo este video para que sepas cómo hacer un pastel en un paso con azúcar glass de colores. Y disculpa por esta voz, es que hoy ando un poco ronca. Listos para la magia, hacer esta tarta. Solamente es cuestión de mezclar todos los ingredientes y listo. Ahí te van los ingredientes para que los anotes. Media taza de azúcar de la normal de esa que hay en tu casa. Media cucharadita de canela en polvo. 3 huevos. La ralladura de un limón. Vean, algo así es como debe quedar el limoncillo. Chéquense, poquito. O sea, tampoco se exageren porque luego se amarga. Y tiene que estar limpio el limón, ¿ok? Todo esto lo van a agregar. La mezcla. Y como nuestro pastel no lleva harina, adivinen qué vamos a utilizar. En igual de utilizar harina, vamos a utilizar 2 tazas de almendra en polvo o 200 gramos. En tiendas para materias primas de repostería lo encuentras. A veces en el súper también lo puedes encontrar. Y bueno, pues solamente lo vamos a agregar. Almendra en polvo, qué rico. Y 3 cucharadas de leche. Ok, solamente ese es un paso. Miren, ¿cómo les explico que solamente vamos a mezclar esto? Está súper raro porque no tiene harina. Queda bien raro, miren, chequen. Está como súper peculiar, pero no sé ustedes, pero a mí se me antoja un buen. ¿Saben a qué se me figura? A la mezcla como de macarons, porque ya ven que se hace con almendra en polvo. Ay, no sé, me encanta. Oigan, la verdad, yo aquí en los supermercados no encuentro almendra en polvo, pero he escuchado que en otros lugares a veces sí encuentran, pero en tiendas de materia, sino para repostería, ahí seguro sí hay. O sea, ahí la compré yo. Ok, listo. Vean cómo quedó. Está muy peculiar, ¿sí o no? Ahorita van a ver el resultado. ¡Guau! Y viste cómo en un solo paso se puede conseguir esta mezcla. No son nada de que levanta las claras, luego levanta esto, luego lo otro. No, solamente es mezclar. Tú puedes hacer la tarta circular o cuadrada como yo en este refractario. Es que mi idea será cortar pastelillos cuadrados. Solo le puse un poco de aceite, pegué un trozo de papel encerado, agregué la mezcla. Ahora sí, nos lo llevamos al horno que ya va a estar precalentado a 180 grados centígrados. Como la tarta lleva azúcar glass, yo te voy a enseñar a hacer tu propia azúcar glass. Y no solamente eso, va a estar pintada también. Solamente lo que necesitas es una bolsita. En una bolsita vas a agregar azúcar de la normalita, de esa que hay en tu casa. De esa común y corriente, así, nada más. La vamos a convertir en azúcar glass. Las gotitas depende de qué tan rosa lo quieras o qué tan fuerte quieras tu color. Yo le voy a agregar unas 2 gotitas. De colorante. Entonces, ya tenemos ahí adentro el colorante. Lo que vamos a hacer es empezar a mezclar y mezclar. Entonces, ya te estoy enseñando cómo pintar azúcar. Por si no sabías, así se pinta. Está súper fácil. Y solamente así, mezclando y mezclando, ya que te asegures que todo el azúcar está pintada, así de fácil creas tu propio azúcar de colores, pero para convertirla en azúcar glass, esta no te la sabías. ¿Sabías que el azúcar glass es solamente azúcar normal licuada? Wow. Así es como lo escuchaste. Haz de cuenta que tú lo puedes hacer en una licuadora, es muchísimo más fácil hacer en una licuadora, pero como vamos a hacer muy poquita cantidad, también se puede conseguir con un brown como estos. Es como que un tip para que lo consigas más fácil y rápido. Es que es como licuarla, miren, chequense, es como procesarla. Poco a poco se va a ir haciendo polvito. Miren, hasta va cambiando de color. Es hacerle como de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y así, dándole mucho tiempo. Entonces, así, cuando ya vean que está hecha polvo, sí, va a salir un chorro como de un humo bien raro. Miren, chequen cómo se ve. Hasta que quede así, vean, ya es polvito, es azúcar glass. Vean. Miren, haz de cuenta que si tú agregas poquita cantidad de azúcar a una licuadora, vas a batallar mucho porque es muy poquita cantidad. Entonces, con el brown es más fácil hacer pocas cantidades.
Entonces, si haces de poquitas cantidades, es muy fácil hacerla de muchos colores. ¡Vean! Puedes pintarlo de los colores que tú quieras. Entonces, ya con esta azúcar glass de colores vamos a decorar nuestros pastelillos. Ok, cuando hayan pasado 30 minutos, chéquenlo. Tiene que quedar algo así como doradito por arriba. Hagan la prueba del tenedor. Si sale limpio, quiere decir que ya está súper listo. Lo sacamos y vamos a dejarlo enfriar por completo. Ok, ya que se haya enfriado tu tarta, con un cuchillito, como unos que tengas en tu casa, primero hay que despegarlo de las orillas para que no se nos vaya a pegar. Y te voy a dar una idea para que sea algo súper fácil y práctico. Vamos a cortarlo como en pastelillos, haciendo como unos cuadrados. Primero aquí hacemos nuestro primer corte. Otro corte por acá. Aparte siento que es una manera que es más fácil de despegarlos. Otro corte por acá y otro corte por acá. Y ya solamente queda con cuidadito despegarlo. Aquí irle cortando como que el papel encerado para cortar los panecillos. Si se rompe ahí, pues no hay problema. Y así le vas haciendo con los demás. Aquí cuidadito con el papel encerado. Es que esta mezcla es como muy, como no tiene harina, está como muy densa, pero está... O sea, delicioso. Ahorita van a ver al final, ya cuando lo pruebe les explico un poco más de la consistencia. Por eso los tienen que despegar con cuidadito. Primero haciendo así y luego después le cortan el papel encerado, se lo quitan. Entonces aquí va a ser como más o menos cuando hacemos unos brownies. Algo así se me está figurando ya esta creación. Chequen, aquí tenemos nuestro cuadrito de tarta de harina de almendras. Entonces después vamos a espolvorearle, o más bien dicho, como cernirle azúcar. Aquí tenemos nuestro azúcar de colores. A ver, vamos a empezar con el color azul. Agarramos un poquitito, ponemos aquí. Ahí está, miren, chequen. ¡Súper bonito! ¿A poco no? Veamos cómo se ve con todos los demás colores. A ver, aquí tenemos este. Y Ele, ¿cómo quedó el postre? Ok, ahí les va para que vean el resultado final ya con todo y azúcar glass, y para explicarles a detalle cómo sabe, porque en este momento lo voy a probar. Vean cómo se siente, como les digo, como densa la textura. Vamos a probarla. Una textura súper suavecita. ¿Saben qué? Podría decir que esto se parece a un brownie, pero es como si probáramos un brownie de vainilla, pero con el toque de almendra. La gelatina de almendra le da un toque muy, muy, muy rico. No puedo creer que esto no tenga nada de harina. Es increíble. Para las que están a dieta o para las que les cae mal la harina, pues aquí tienen una buena idea. Si te animas a alguna de mis recetas, ya sabes, tómate tu fotito con tu receta con la manita de especial, así como yo. Entonces también me la pasas por mis redes sociales, la foto, y yo en este momento, aquí como en este video, te puedo poner tu foto y así vas a poder salir en uno de mis videos. Si te gustó, regálame un me gusta, y bueno, ahora sí, ya fue todo por hoy. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye.